Bueno amigos, iniciamos con un nuevo video, siempre trayendo sorpresas aquí a los abuelitos. Aquí estamos una vez más, después de un largo día de trabajo, ¿verdad? De salir a visitar, a ver casos, a entregar ayudas. Y ahorita pues ya casi culminamos el día y pues lo quisimos hacer acá ya más relajados. Relajados. El abuelo hoy solo pasa feliz, el abuelo va. Se alegra el abuelo con nosotros, ¿va abuelo? Sí, yo estoy contento. Solo es felicidad. Ah, vamos a ver qué hace. Vaya, mire. Santo Dios. Que no me queda. No le queda, abuelo. No, porque la tiene chiquita, que la tiene cabal para su cabecita. Ajá, mi cabeza es chiquita. Bueno, entonces quiero contarles que una suscriptora se comunicó con mi hermana Flor de María del grupo de Sandra Molina. Para los que no saben, los que son nuevos en mi canal, ahí pueden buscar el canal de mi hermana Sandra Molina y pueden ir a ver sus videos. Entonces, a través del grupo de Sandra con Florcita, la suscriptora Lorena Magalí Godoy Castellanos. Lorena Magalí Godoy Castellanos. Bueno, ahí saludos a Lorena Magalí Godoy Castellanos. Saluditos a ella y a toda la familia, ¿verdad? Gracias por acordarse de nuestros abuelitos, ¿verdad? Entonces, ella mandó la cantidad de ¿cuánto? De 574.84. 574.84. Entonces, de esos 574, a mi hermana le regaló 100 quetzales, ¿verdad? Entonces, nos quedaron nosotros 474.84. Sí. De ese dinero me dijo que hiciéramos de la siguiente manera. Que pase la abuelita rana. Presente. No. Firme. Presente. Marche. Yo con ganas de bailar la veo a la abuela. No, si allá me puso a bailar a mí en el mercado. Ah, vaya. También. También. Ah, sí, es que la verdad la abuela pues ya es una bailarina profesional, va, en sí. Desde su juventud le ha gustado bailar, va, abuela. No. No. No, yo no he bailado, yo aprendí a bailar, pero con otro, el coyote, el alcalde que aquí había en Nueva. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, vaya. ¿Ya grande aprendió a bailar? Ya grande. Ah. Qué bien. Entonces, hágase presente ahí, frente donde Brandon, marchando. Cuidado con la silla. Venga a llenar datos. Nombre completo y edad y todo. Sí. Yo me llamo en Marvano. Firma el nombre completo, por favor. Firma. Entonces, vamos a entregarle a la abuelita la cantidad de... ¿Dónde abuelita? Nombre. Meta la mano, abuelita. Y no dicen que voy a firmar. Yo firmo. Vamos a ver cómo firma. Ay, ya le quitemos la inspiración. Y dice que puede ser su firma, dice. Un año después. 2 años después. Ahí está la firma de la abuela, miren. Ajá. Ay, Dios guarde. Ahí está la firma. La firma de la abuela. Toda seria, ¿va? Bueno, entreguémosle la cantidad de 200 quetzales a la abuelita. Uno. Y dos. Son 200 quetzales. Vaya, abuela. Ahí, gracias a
Lorena Magalí Godoy Castellano. Ahí a Lorena Magalí, ¿qué le puede decir usted? Yo lo que le digo a ella es que muchísimas gracias por los 200 quetzales que me ha mandado. Y yo me siento feliz porque uno de pobre, uno necesita que lleve una cosa, que lleve otra. Y para pagar mi cuarto también, aquí voy a ir a ver para pagar mi cuarto. Y se lo agradezco mucho de todo corazón a ella que me mandó este dinero y me va a servir la mejor necesidad que tengo. Bueno, para los que preguntan si la abuelita Emma vive aquí, pues ella aún no vive con nosotros. ¿Por qué razón será? Solo ella sabe. Nosotros sí, es que yo pago mi cuarto porque allá al hacer su casa Isaías, entonces ya me voy para allá donde él va a hacer su casa para a cuidar a los abuelos y ella también, ¿cómo se llama? La Beatriz también, que como yo soy la más virilda. No está fácil, me duermo en el suelo. Uh-huh. Y entonces para allá sí, pero en el día aquí la paso con ellos. Ella está todo el día aquí con nosotros, ¿sí? Desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ajá, porque yo allá en cuatro paredes, yo me pongo a llorar y siento que estoy en una casa ya de muerto, porque solo las cuatro paredes. Sí. Entonces, y aquí ya, yo allá no comía, porque solita yo. Entonces, y aquí me dice la bella, comamos y el abuelito y a la abuelita y las muchachas y ellas también, que todos comemos juntos. Yo me siento recontenta y ojalá que siempre me den la mano de estar con ellos en algo que yo les ayude, porque yo estoy en la mejor necesidad y no puedo ni trabajar porque yo tengo mi deuda pedido. Y no tengo yo familia, quien me apoye ni quien me arrolle. Pero si ya tiene familia aquí y allá al otro lado. Ya tengo familias aquí, que las muchachas y la bella y los abuelitos. Sí. Estamos en la misma familia ya todos. ¿Sí? Así es. Bueno, entonces, ¿ahí sobra cuánto? 274. 274. Entonces de ahí le vamos a dar al abuelito 74 quetzales. Abuelita, ya no. Ahí déjenlo. Ahí voy. Ahí déjenlo. Ahorita voy a ir a que llene ahí papelería. Démosle 74. Sí, dígale, pero no lo vuelva a hacer. 70. 71. 72, 73 y 74. Ahí está. Muchas gracias que me mandaron. ¿Quién te compensa? Yo siento contento con esos patojos. Gracias. Yo siento contento porque ya me trataron como familia. Solo estoy tiene por mí. Ninguno me regalaba estos tíos y buscaba. Y ya traían mi manoja de leña y lo vendía con ese comía. Y gracias a Dios que llegaron ellos. Me llevaron mis libros. Y ya con eso ya me ayudó bastante. Ser muy agradecida a ellos. Yo no voy a tratar que, porque que, no voy a tratar con mis hijos. Gracias, abuelo. Yo voy a tratar con mis hijos.
Bueno, ahí están las palabras del abuelito. Gracias. Es una dicha, un honor poder tenerlos aquí nosotros también y poder apoyarlos, ¿verdad?, en lo que se puede. Entonces dijo también que esos 200 quetzales van a ser para la comidita de los abuelitos, ¿verdad? Entonces, como estábamos viendo que nos hacía falta para la leche, ¿cuánto vale el bote de leche, doña Beatriz? Ay, yo creo que vale como 130, 125. Ya no me recuerdo cuánto costó. Ajá, como 125. Algo así. Entonces ahí le vamos a reponer para el bote de leche y dale el dinero a doña Beatriz ya que ella haga una compra ahí, ¿verdad? Ella sí va a saber lo que se necesita, ya que ella es la encargada de andar jalándole el pan, la leche y pues las tortillas y ahí otras, a veces comida también, ¿verdad? Entonces ahí ella lo va a administrar para lo que se va a necesitar acá. Ajá, y ahí está ya para la leche. Ahora me decían, pues se acabó la leche y ahí está ya para la lechita. Bueno, muchas gracias, dice la suscriptora. ¿Cómo era el nombre? No, aquí está. Ahí van a disculpar que somos algo cabezones, que no nos queda. Lorena Magalí Godoy Castellanos. Ahí doña Lorena Magalí dice que los quiere mucho. Gracias, mamita linda. Que ahora ya tenemos nueva familia aquí. Gracias, le pedimos, doctor. Y yo soy una, no tengo familia, yo también. ¿Qué son nuestros abuelitos? Yo no conocí a mi abuelo. Yo no tuve la dicha de conocer a mis abuelos. No. Pero Dios me está regalando un abuelo aquí. Ah, gracias. Sí, Dios me está regalando un abuelo para poder compartir con los abuelos. Igual como con las abuelas también. Gracias. Igual yo no conocí a mi abuelo, ni yo tampoco. Y ya tengo un abuelo aquí. Y también yo tengo un abuelo y dos abuelas tengo yo. Tranquila, abuela, no se ponga muy emocionada también porque acuérdese que le hace daño. Sí, ella le hace mal. Sí, se puede enfermar, abuela. Y el abuelo. Relájese, relax. El abuelo, también el abuelito porque le agarra la temblor. Sí, tranquila, por favor. Sí, por eso. Por eso sí. Bueno, llegamos al final de este video entonces. Y muchas gracias por hacer feliz a estos bellos abuelitos. Esperamos siempre contar con su apoyo, ¿verdad? Nos vemos. Adiós. Hasta la próxima.